Hola, ¿te cuento un cuento? Cuando Brahmadatta reinaba en Benares, había un viejo mercader que viajaba de pueblo en pueblo llevando sus mercancías a lomos de un asno. Este mercader se valía de un ingenioso ardid para darle de comer. Tan pronto como llegaban a un pueblo, lo descargaba y lo cubría enseguida con una piel de león. Luego soltaba al asno en un campo de arroz o de alfalfa. El asno comía hasta hincharse y los dueños de los campos no se atrevían a echarle pensando que se trataba de un león verdadero. Un día el mercader llegó a un pueblo y, como hacía en todos los demás, soltó al asno en un campo de alfalfa verde. El dueño, al ver lo que suponía que era un león, huyó despavorido al pueblo y contó a sus convecinos lo que estaba ocurriendo. Sin vacilar ni un momento, todos se armaron hasta los dientes y corrieron al encuentro del falso león. Este, al ver acercarse a tanta gente, lanzó un sonoro rebuzno. ¡Oh! Que descubrió a los campesinos su disfraz y que tuvo la consecuencia de irritarlos mucho más. En un momento cayeron todos sobre él y lo molieron a palos, de tal manera que cuando el mercader por fin logró rescatarlo, estaba moribundo. El hombre se tiró de los pelos al ver que por su avaricia había perdido a su compañero fiel y útil. Y mientras el pollino moría, el viejo iba diciendo: "No es la piel lo que hace temible al león". Seamos muy felices siempre.